Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. En estos 9 años de programa, el género estuvo y sigue estando presente. No solamente porque nos visitan mujeres y hombres que hablan de la noción de género, sino porque el género habla de nosotros, tanto más que nosotros de él. Quiero presentarle a la doctora Laura Pautazzi. Y me parece que la mejor forma de hacerlo es escucharla. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, los agradecidos siempre somos nosotros. Contanos, ¿qué define el género? Bueno, el género es una construcción muy interesante que aporta el feminismo contemporáneo. Estamos hablando del feminismo del siglo, mitad del siglo pasado, a partir de los años 60, como construcción, en el cual precisamente lo que hace es denunciar la asimetría de poder, es decir, relaciones desiguales entre lo que la biología atribuyó a ambos sexos, varón y mujer, el macho y la hembra de la especie humana, la construcción cultural atravesada por una desigualdad de poder, por eso hablamos de esta asimetría de poder, estableció distintas jerarquías, distintas relaciones, y eso operó para que actuase en favor de establecer discriminaciones, desigualdades y situaciones que van en contra. Entonces, el concepto de género no refiere solo a varones y mujeres, sino que lo femenino y masculino es atravesado por esta estructura de poder y redefinido a partir de estas lógicas que son asimétricas. Sé que no acuñaste el concepto ceguera de género. Lo cierto es que lo escuché por primera vez explicado por vos. Recordanos de qué se trata, por favor. Sí, es un concepto muy interesante. El primer punto previo al concepto de ceguera de género se desarrolla un concepto muy importante en el ámbito público, que es que no existe neutralidad. Nadie somos. Vos, Juan Carlos, no sos neutral, tenés tu posición sobre la vida, sobre las relaciones sociales, sobre la política, sobre la economía, y mucho menos podemos decir que a varones y a mujeres los podemos tratar de manera neutral. El concepto de mujer y de varón genera, y yo me voy a identificar y voy a pensar culturalmente qué es ser varón y qué es ser mujer. Entonces, ese concepto de que no existe neutralidad, sino que es una falsedad, este concepto que escuchamos muchas veces, por ejemplo, en los técnicos. Las y los técnicos dicen, no, yo no hago política, yo soy neutral, soy técnico. No, tienen una posición. El punto central del avance hacia el concepto de ceguera de género, que lo hizo una autora muy destacada, contemporánea, Naila Kabir, ella dice, no solamente que es falsa la idea de que sí, efectivamente, no hay neutralidad, sino que además también hay una ceguera de género. ¿Qué significa? Que ocultamos los contextos de desigualdad y de asimetría que las mujeres tienen en su vida. Entonces, somos ciegas a las situaciones que las mujeres tienen que enfrentar, por ejemplo, para insertarse en el mundo público. Entonces, ese es el concepto de ceguera. Invisibilizamos directamente los contextos difíciles, asimétricos, atravesados por discriminaciones, por violencia que tienen las mujeres. ¿Quiénes se benefician cuando la relación entre varones y mujeres es meramente neutral? Bueno, como... O formal más que neutral, claro, ¿no? A ver, siempre con los temas de género nos beneficiamos todes. Y en el concepto inclusivo de ley, esto que está tan discutido últimamente, nos beneficiamos todes. No es la perspectiva y el enfoque de género, por eso se habla de enfoque, de un prisma, de lentes que nos tenemos que poner necesariamente para atravesar, y esa idea de atravesamiento, por eso el concepto técnico que se utiliza es el de transversalidad,
las relaciones sociales, las relaciones económicas, las relaciones políticas. Entonces, desde el feminismo siempre buscamos una, no cambios, sino transformaciones, porque tenemos que asumir que existe esta estructura de poder, el famoso patriarcado, en esta definición también en los últimos años tan denunciada, que no nos permite a ambos sexos poder y a disidencias sexuales también, y ese es el gran aporte de este nuevo siglo, que las disidencias sexuales sean incorporadas con derechos, con jerarquías, con leyes específicas, y que ojalá ese cambio cultural también llegue a este proceso que tenemos que transformar la lógica de las relaciones. Entonces, vamos a estar todos promoviendo una sociedad no solamente más igualitaria formalmente, que en eso sí hemos avanzado muchísimo, tenemos constitución, tenemos pactos y tratados internacionales, que formalmente nos dan igualdad de condiciones a mujeres, a varones y a disidencias sexuales. Argentina tiene no solamente ley de matrimonio igualitario en el año 2010, sino que innovó fuertemente en el año 2012 con la ley de identidad de género. Y esto es sumamente importante. Pero lo que tenemos que pasar de esa igualdad formal a la igualdad material. Y ese es el punto costoso. Me das pie para preguntarte si tenés esperanzas que la igualdad de género alcance un grado considerable y medible para el 2030. Sí, no solamente esperanzas, hay indicadores en concretos. Términos de equidad, ¿no? Totalmente, indicadores concretos que nos van mostrando importantísimos esfuerzos estatales, y hablo de la región de América Latina, de la cual nosotros vamos siguiendo y es una experiencia muy importante para mirar, que hay compromisos efectivos por parte de los estados. Hemos avanzado fuertemente, hemos avanzado tanto en la equidad de género y esta equidad de género, como digo, inclusivamente, pero todavía hay una brecha muy fuerte. Por ejemplo, una de las brechas centrales tiene que ver con la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo. Si bien hoy el indicador muestra que las mujeres desde el año 1980 en adelante en América Latina se han incorporado y se han sostenido en el mercado de trabajo, todavía tenemos, por ejemplo, indicadores de que no llegan a los puestos centrales de toma de decisiones, lo que se conoce como segregación ocupacional, el techo de cristal, es decir, ese vidrio que impide que las mujeres lleguen a puestos de conducción, y la contracara es el piso barroso, quedamos pegoteadas a los puestos de menores calificaciones. Por ejemplo, la alta participación de las mujeres en trabajo de lo que históricamente se conoce como servicio doméstico por nuestra nueva legislación del 2013 como trabajo en casas particulares. Pero un punto central que existe, inclusive con mujeres en cargos jerárquicos más altos, todavía es la discriminación salarial. Entonces, sí, esperanza, y trabajamos fuertemente para esto, y parte del trabajo que se ha hecho desde los estudios de género, desde el movimiento feminista, desde las mujeres en los organismos de Naciones Unidas centralmente colocadas allí, es mostrar lo que nosotros llamamos como evidencia empírica. Los datos que de manera indiscutible nos muestran que estas situaciones de discriminación existen. Entonces, con esos datos ha sido más fácil avanzar en agendas, y la Agenda 2030 que vos mencionas, que es la Agenda del Desarrollo Sostenible, ha dedicado, y los estados se han comprometido en un objetivo concreto, que es el objetivo 5, el ODS 5, de garantizar la igualdad para el 2030. Probablemente no lleguemos a los estándares deseables, a lo que es la satisfacción plena de los derechos, pero creo que sí estamos avanzando más firmemente. Ahora, la contracara de eso es la violencia de género, y este es un tema central. Argentina, en lo que va del mes de septiembre, en lo que terminó este mes de septiembre, aumentamos todavía más. A principios de años teníamos la muerte de una mujer como consecuencia de un femicidio cada 30 horas. En el mes de septiembre, lamentablemente, cada 20 horas una mujer es asesinada por razón de género, y esa es la particularidad del femicidio, que es una muerte violenta de manos de una pareja o de una expareja íntima. Hiciste mención a un concepto que me parece bueno desarrollarlo o ampliarlo. Referiste al techo de cristal, que muestra de manera elocuente la posibilidad que tienen las mujeres, como manifestabas, llegar a cargos ejecutivos o jerárquicos. Voy un poco más allá. Cuando logran traspasar ese techo de cristal, ¿las limitaciones desaparecen o aparecen nuevas y mayores? No, hay una conjunción de limitaciones. Uno puede decir, bueno, pero a los varones también les pasa, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué ustedes están requiriendo? Porque los varones tienen más responsabilidades, vos tenés un cargo ejecutivo de suma responsabilidad y también tenés múltiples otras situaciones. La diferencia es que las mujeres estamos más vulnerables a otros ámbitos históricos. El tema de la violencia, por ejemplo, es un tema que ha aparecido muy fuertemente a nivel global. El movimiento del Me Too, que empieza en Hollywood con la denuncia de un productor, pero que se ha expandido por todos lados, empezó también a habilitar una posibilidad social. En otros ámbitos podemos ver los adolescentes con los scratches en términos de situaciones de abuso y demás. Una situación de que en el ámbito del empleo esto no estaba visibilizado.
Había situaciones de abuso sexual, pero estaban como más condenadas. Todo lo que tiene que ver con una situación de jerarquía, de uso autoritario del poder, es lo que las mujeres van a enfrentar. Y aquí hay que marcar también una diferencia. El hecho de ser mujer y llegar a un puesto de conducción no significa que esa mujer tenga perspectiva de género. Y tener perspectiva de género es precisamente partir de la base que hay una asimetría de poder. Y por lo tanto, si ella llegó como mujer, no significa que el resto de las mujeres pueden llegar tan fácilmente a este cargo de conducción. En segundo lugar, hay que trabajar para que todas las mujeres podamos llegar a esta lógica. Entonces, ¿qué planteamos de los estudios de género, los movimientos feministas o toda la militancia que se ha hecho en todos estos años en el campo de género? Es precisamente, no queremos un gobierno de mujeres, no queremos estar solamente nosotras, queremos transformar las relaciones. Y en ese proceso de transformación, las que llegan a los puestos de conducción tienen enormes desafíos. Entonces, esto no necesariamente implica que van a estar relajadas, sin duda. Y además también los indicadores de evaluación son muy distintos. Vos fijate las mujeres en la política. Todo se detiene en si se expresó bien, la ropa que utilizó, si es amante de quién. Por ejemplo, cuando se implementó la ley de cupo en Argentina en el año 91, que fue una medida pionera en América Latina, ¿cuál fue el objetivo de esa ley? Bueno, en los cargos de representación parlamentaria, que es proporcional con el número de la población, había, desde un punto de vista democrático, las mujeres no estábamos representadas, pero además también desde un punto de vista de equidad de género. La ley original, la primera ley, hoy ya estamos en paridad en nuestros cargos legislativos y esto se va a ver reflejado luego de este año electoral. Pero inicialmente se planteaba, bueno, vamos a poner un 30% obligatorio de mujeres para que puedan ascender. ¿Qué pasó al inicio de la ley? Porque esto es lo que está más oculto. Bueno, los partidos políticos ponían a las mujeres en las listas, pero al final de la lista. Eso motivó una medida que llevó a ámbitos de monitoreo internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que envió una medida a Argentina en la cual una solución amistosa tuvo que modificar la ley para que estén en puestos donde efectivamente tengan que acceder. Y no todas las mujeres que accedieron a estos puestos legislativos fueron suficientemente, no tenían, muchas de ellas no tenían perspectivas de género, hubo muchísimas feministas y agradecemos todo el trabajo que han hecho sostenido en estos años a nivel legislativo. Pero ¿cuál era el comentario? Esa llegó allí porque es la amante de tal. Y los hombres son amantes de muchas personas, inclusive muchas personas al mismo tiempo. Y esto no es un argumento que tengan. Entonces, tiene que una mujer que llega a puestos de conducción o a puestos de representación política lidiar con múltiples frentes al mismo tiempo, sumado sus responsabilidades de cuidado. Y ese es un punto que marca una diferencia enorme. En las trayectorias laborales, y esto nosotros lo tenemos muy estudiado y muy medido, a los varones, los hijos y las hijas no les impactan de la misma manera que a las mujeres. ¿Por qué? Porque no está todo lo que es el ámbito del cuidado, en relación a los hijos, pero también a las personas mayores. Todos tenemos responsabilidad en relación a nuestros progenitores. Impacta directamente sobre la mujer, porque esa es la asignación cultural. Ahí, de nuevo, el enfoque de género nos requiere fuertemente que los varones, que por códigos y pactos y tratados internacionales están responsabilizados en igualdad de condiciones que sus mujeres, la Convención de Derechos del Niño lo dice claramente, 50% de responsabilidades para cada progenitor, en los hechos no asumen las responsabilidades de cuidado. Entonces, un varón tiene disponibilidad para quedarse en su ámbito de trabajo hasta cualquier hora de la noche. La mujer no, porque tiene que volver a asumir sus responsabilidades de cuidado. Pero además, si vuelve muy tarde, tiene problemas de seguridad que le afectan distinto a un varón que a una mujer. Y ahí seguimos sumando los momentos vinculados a si elige tener hijos y ojalá la maternidad sea una elección de cada mujer. Todavía esto no lo tenemos garantizado 100%. Que elige tener hijos, tiene todos los periodos vinculados al nacimiento de sus hijos, a una muy escasa licencia por maternidad, que los varones tienen solamente por ley de contrato de trabajo 2 días por nacimiento de hijo y se acaban las... Se está pensando en extenderla ahora, ¿no? Exactamente. Hay una serie de proyectos legislativos que extienden las licencias, que es una parte importante, las responsabilidades de cuidado, pero es todo mucho más amplio en lo que son las políticas de conciliación, trabajo y familia. Entonces, la presión para esa mujer que llegó a puestos de conducción, sea gerencial, sea a nivel político, sea a nivel judicial, es enorme. Y entonces no va a tener la misma posibilidad, la misma ductilidad, o en los casos de formación, estamos en un ámbito educativo, de formación educativa. La disponibilidad de los varones para capacitarse por fuera de sus horarios de trabajo siempre es mucho mayor que la de las mujeres. Las mujeres tienen que articular una suerte de andamiaje enorme para poder venir y estar aquí en este espacio educativo, pensando en que si la comida quedó resuelta para los hijos y si llegaron los hijos y demás, el varón está mucho más relajado. Laura, la perspectiva de género puede aplicarse a casi todos los campos
entre ellos el de la educación. Te pido que expliques y ejemplifiques en qué formación de grado la ves presente y menos presente. Bueno, ahí estamos haciendo también un trabajo muy fuerte y muy sostenido desde los ámbitos de las universidades nacionales. La agenda de género explota a nivel social, y esto no quiere decir que a lo largo de la historia las feministas siempre nos hemos manifestado. Si hay algo interesante, una de las grandes revoluciones del siglo XX fueron las feministas que solamente con la palabra cambiamos las reglas y las relaciones sociales, y eso es extraordinario. Otro de los grandes avances fue la píldora anticonceptiva. La posibilidad para las mujeres de separar sexualidad de reproducción fue el gran indicador de autonomía. Después luchamos para que se democratice, que no accedan solamente las que tienen más recursos. Y hoy estamos luchando fuertemente con luchas que ya vienen de todo el siglo pasado e incluso anteriormente. Primero las mujeres querían estudiar, luego querían acceder a los ámbitos universitarios, luego poder lograr que las currículas estén incorporados, que se incorpore el enfoque de género. Y ahí nos llevamos muchas sorpresas. En general, y en el caso de nuestras universidades, las 40 y pico de universidades nacionales que tenemos en Argentina, más las universidades privadas, hay un precepto de la reforma universitaria, vos me preguntabas como cordobesa, de esta gran movilización estudiantil de 1918, que fue la autonomía y la posibilidad del cogobierno universitario. Y ese es un precepto muy fuerte. Entonces, esto condice también con la libertad de cátedra. Y ahí es muy importante el proceso que se está dando. Yo decía, en el año 2015, la agenda, esta famosa marea verde que vemos a nivel social, que se dio en gran parte de las provincias de Argentina, pero sobre todo en la capital federal, a partir del grito del Ni Una Menos. Fue el 2015 que moviliza la primera gran movilización para terminar con la violencia. Luego se suma todo el proceso de lo que fue el debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces hoy las jóvenes y los jóvenes, por eso se llama la revolución de las hijas, claramente han saltado una generación y directamente ellas están enarbolando una bandera de igualdad y de empoderamiento. Este es un concepto también muy ligado a los estudios de género. El poder, yo tengo derechos, pero tengo que saber ejercer estos derechos, y eso implica también un proceso de empoderamiento. Esto se está reflejando en las aulas. Se está reflejando en las aulas desde que los propios docentes, a pesar de muchos casos, inclusive en posiciones ultraconservadoras, claramente saben que ya no pueden desconocer el enfoque de género y esto debe ser incorporado, y este es un proceso muy gradual que hay que incorporar. Algunos han hecho, en el momento de lo que se discutió la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hacer alguna clase vinculada con esto. Pero lo que estamos avanzando más fuertemente en agenda, en que todo se explica, inclusive las famosas ciencias exactas, las mal denominadas ciencias duras, también están totalmente atravesadas por una perspectiva de género. Entonces, ahí se está produciendo un avance, se produce un avance desde muchas de las docentes, y esto siempre está liderado en general por mujeres. Es una pena que los varones demoran más en incorporarse. Hay extraordinarios ejemplos de profesores varones que han incorporado fuertemente la perspectiva. Entonces, a nivel de grado tenemos muy poco desarrollo todavía, pero sí, una demanda concreta de les estudiantes, la necesidad de aplicación de los protocolos que los protejan a las estudiantes, pero toda la comunidad educativa de una universidad, de una facultad en relación a los temas de género, y luego la incorporación en la currícula. Y ahí creo que tenemos un grado de avance leve, pero firme, y eso creo que va a marcar una diferencia importante. Asociamos a las violencias en general y a las de género en particular a los sectores sociales más vulnerables. ¿Esa asociación es una construcción conveniente, una negación o una revalorización de la cultura patriarcal? Bueno, extraordinaria pregunta, porque ahí hay un dato que es muy importante conocer. Siempre, y históricamente, quienes se dedican a la sociología y los estudios clásicos de lo que se llama todo lo que es el comportamiento de clases sociales, esto que en las culturas, por ejemplo, como el caso de la India, está atravesado por sistemas de castas muy rígidos y con mucha imposibilidad de poder cambiar esas lógicas que técnicamente la sociología la llama la estratificación social, siempre la cuestión de pertenencia a las clases más acomodadas, más vulnerables, daba una protección. Muchas veces, en tu caso, en mi caso, operamos por pertenencia de clase. Si alguien nos quiere avasallar en algo, vamos a poner un límite fuertemente, independientemente de la condición. Ahí tenemos una operación por nuestro nivel educativo, por nuestra pertenencia de clase. En el caso de las mujeres, y claramente el caso de la violencia de género, es un indicador que técnicamente llamamos contrafáctico. Atraviesa todas las clases sociales. Sin duda que la incidencia es mayor en aquellas mujeres más vulnerables, porque están vulnerables que no tienen ejercicio de su autonomía, que no tienen acceso a métodos
para preservar su autonomía física, salud sexual y reproductiva, porque son víctimas de violencia cotidiana estructural, y esa violencia estructural, porque la violencia es estructural, porque responde a múltiples desigualdades que las mujeres atraviesan. Pero los sectores más aventajados, las mujeres de mayor nivel de ingresos y mayor nivel educativo, también son víctimas de violencia, al igual que esta mujer más vulnerable. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con esta construcción patriarcal arraigada, en el cual las mujeres han estado generación tras generación aceptando implícitamente esas lógicas. Fíjate que no hace muchos años en Argentina empiezan a esclarecerse los crímenes en los countries. Antes se solucionaba este tema, entre comillas, quizás en un divorcio multimillonario, y esto no quedaba tan a la luz. Esto empieza a aflorar a la luz y empiezan también las denuncias de las mujeres de los sectores altos. Este fenómeno vinculado al Me Too y demás que sale a nivel internacional, pero que también se refleja aquí, también está dando cuenta de este atravesamiento. Entonces hoy, por ejemplo, las empresas tienen problemas que se suponía que aquellas empresas donde el personal de las empresas en general son de sectores medios, medios altos, empiezan con casos de violencia de género, violencias de situaciones familiares, violencia doméstica, que desconocían, que no parecía plausible que existiese. Entonces la violencia de género nos atraviesa a todas. Es un problema estructural, es un problema que responde a múltiples desigualdades y su tratamiento, por lo tanto, tiene que ser integral. No es solamente que es el proceso de una medida de apartamiento de la persona violenta e iniciar un proceso judicial, sino que implica un cambio estructural también muy fuerte. Y decime, ¿cómo se recepta la perspectiva de derechos en el diseño de políticas públicas? Bueno, se debería recepcionar claramente porque es una obligación. Desde el momento que Argentina, y esto queda muy reflejado en la reforma constitucional del 94, da jerarquía constitucional a los pactos y tratados internacionales, está obligada a que sus políticas públicas respondan a los preceptos de derechos humanos, que implican derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. En el campo de esa gran solución maravillosa, universal, que logramos a nivel humanidad después de lo que fue lo tremendo del Holocausto y la finalización de la Segunda Guerra Mundial, existe un principio central en derechos humanos que son: todos los derechos humanos son universales, interdependientes e indivisibles. Por lo tanto, el Estado debe responder y dar cumplimiento a obligaciones que tienen derechos civiles, políticos y económicos, sociales y culturales. Entonces, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, el diseño de una política, la evaluación y la implementación tiene que ser fundada en derechos. Y te pongo un ejemplo. El Estado no puede decir que tiene beneficiarios de una política social. El Estado tiene que garantizarle los derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas, que son sujetos titulares de derechos. Ahí en el campo de los derechos humanos, la Convención de Derechos del Niño fue un extraordinario cambio de paradigma, porque si pensamos que los niños eran hasta ese momento objetos de tutela, y si nos vamos un poquito más atrás, recién en el año 1987, en la transición democrática, por un firme esfuerzo de los movimientos de mujeres, se logró que la patria potestad sea compartida. Si no, ese señor varón y una mujer que tenía que sacar a su hijo, le tenía que pedir autorización a su esposo para sacarlo. Ella no daba autorización, por ejemplo, para sacar a su hijo del país. Este cambio enorme en ese proceso de transformación que la Convención de Derechos del Niño dice de objetos de tutela son sujetos titulares de derecho, es lo mismo que el Estado tiene que aplicar en sus políticas públicas. Entonces, una beneficiaria de la asignación universal por hijo es una ciudadana con los mismos derechos que tengo yo. Entonces, no puede tener una designación asistencial de que, como está en condiciones de pobreza, que no son elegidas, que son estructurales, se le va a dar un beneficio. No, hay que respetarle sus derechos y sus derechos tienen que ser reconocidos a partir. Entonces, todo el andamiaje del enfoque de derechos humanos obliga a los estados a tener estándares muy claros de cumplimiento, estándares que son monitoreados internacionalmente por el sistema de Naciones Unidas, de la mano de Naciones Unidas, por la Organización de Estados Americanos, a partir de cada uno de los mecanismos de monitoreo de los pactos y tratados internacionales. Y por lo tanto, el Estado no puede tener medidas discrecionales, no puede aplicar medidas clientelares. Tiene que ajustarse a estos estándares que están definidos, que responden a preceptos de derechos humanos y además que el Estado claramente ratificó en el momento que ratifica los pactos y tratados internacionales. Laura, niños, niñas y adolescentes, por un lado, y por otro, adultos mayores, deberían ser los grupos sociales que mayormente deberían preocupar al Estado. La pantalla reproduce el artículo 7 del Protocolo de San Salvador. Si me permitís, le doy lectura. Dice: toda persona tiene derecho a protección especial
durante su ancianidad. En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica. ¿Cómo se traduce ese compromiso? Bueno, este protocolo es un protocolo muy interesante porque es un protocolo que se aprobó en el año 88 en San Salvador, de allí su nombre. Ustedes saben que los protocolos tienen siempre, después en la jerga de derechos humanos decimos Belén do Pará, San Salvador, y tiene que ver con estos protocolos. Este fue el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos porque esa convención casi no había avanzado sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que son la gran conquista del siglo XX. Los regímenes de bienestar, los estados de bienestar que nosotros conocemos a nivel internacional y lo que se refleja en Argentina, eso fueron la gran conquista que necesitamos redistribuir el bienestar. Y esto tenía que ser una obligación estatal. No dejar a que las personas por sí mismas se garanticen su bienestar, sino que sea obligación del Estado. En el caso de este protocolo, Argentina lo termina, lo ratifica, que es el momento donde da, lo firma primero y muestra su intención, luego lo ratifica y deposita ese instrumento de ratificación, donde el Estado se compromete claramente, en este caso de las personas mayores, a decir, bueno, son personas que por la edad, por la situación biológica, están en una condición de mayor vulnerabilidad. Esto requiere que yo tenga políticas integrales, pero no políticas asistenciales. Más allá que pueda llegar a asistir a algún cambio, sino le tengo que reconocer sus derechos plenos como ciudadanos. Lo que ha pasado siempre en los hechos, tanto con los niños, hay una suerte de invisibilización y por eso se los tomaba casi como objeto de tutelas. La Convención de Derechos del Niño dice que los niños tienen derecho a hablar, tienen derecho a ser escuchados en un proceso judicial. De la misma manera pasa con las personas mayores. Los empezamos de pronto a llamar los abuelos. Estamos en un momento en América Latina de una transición demográfica acelerada, que esto implica de que hay un envejecimiento poblacional acelerado. Por un lado, ha disminuido la tasa de natalidad en América Latina y en Argentina en particular. Estamos en momentos de un promedio que implica un reemplazo poblacional. Esto puede ser mirado desde un punto de vista de que las mujeres tenemos más posibilidades de decidir y si no tenemos infraestructura de cuidado y varones que activamente se hagan cargo de las responsabilidades de cuidado, en si elegimos o no elegimos ser madres, pero por otro lado tenemos un problema serio en la región que es el embarazo adolescente, y este es un problema severo en la región. Por un lado, sobre todo embarazo infantil vinculado a situaciones de abuso, y esto salen lamentablemente todos los días, tenemos en la opinión y en la prensa algún tipo de estas noticias muy trágicas, pero además también un aumento muy fuerte de lo cual implica una salida temprana en el sistema educativo y múltiples complicaciones en esta línea. Y por otro lado tenemos esta transición demográfica acelerada donde no hemos diseñado políticas inclusivas para personas mayores. Y esto atraviesa toda la región de América Latina. ¿Y por qué? Por un lado, ha quedado desajustado el momento del retiro. Si esa persona era trabajadora asalariada formal, está en un régimen de reparto jubilatorio, y ustedes lo saben mejor que yo, a los 60 años las mujeres y a los 65 años los varones están en la edad de retiro laboral. Lo puede estirar algunos años, pero no mucho más. Eso ha quedado desajustado con lo que son las prácticas hoy, no solamente de que las personas están muy jóvenes a esa edad y que pueden todavía mucho para transmitir, para seguir avanzando, sino también con problemas de ingresos asociados a esta línea. Y luego automáticamente pasan a otra jerarquía, y esa jerarquía implica de que están casi desafectados de la lógica social, familiarmente pasan a ser los abuelos, abuelos y abuelas, a las abuelas rápidamente le van a involucrar todas las tareas de cuidado, y la abuela tiene todo el derecho de decir, yo no quiero cuidar a mis nietos, quiero salir a pasear en todo caso con ellos, y sería muy deseable. Entonces ahí hay un punto central, lo que este artículo 7 del protocolo dice, el Estado no puede dejar que la familia solucione este problema, que no es un problema. El paso es otra etapa muy vital de la vida que requiere mucho más cuidado, sin duda, que donde tenemos menos autonomía. Ahí nos empezamos a aparecer en los dos extremos de la vida. Cuando nacemos, si no tenemos a alguien que nos cuide, no vamos a poder sobrevivir. Y al final de nuestra vida también somos durante muchos años proveedores directos de cuidado. Si tenemos hijos, si tenemos hermanos, si tenemos personas mayores que son nuestros progenitores, y al final de la vida volvemos a ser demandantes de cuidado como al inicio. Eso tiene que ser una respuesta estatal. Lo que hoy tenemos en la región es o se les delega a familias absolutamente sobrecargadas, y cuando delegamos responsabilidades de cuidado en las familias, no las delegamos a las familias. Esto tiene que quedar muy claro. Van concentradas en las mujeres. Originalmente en la mujer jefa de hogar, y que generalmente no se asume como jefa de hogar, sino sería la ama de casa tradicionalmente, y luego se reproducen las hijas. Hay muy poca división interna de responsabilidades de cuidado. Entonces, sobrecargamos a familias que están muy sobrecargadas, y las mejores formas de organizar
el cuidado, pero la vida de las personas mayores es si se dispone de ingresos. Y eso no está muy lejos de la obligación que tiene el Estado. El Estado tiene que garantizar independientemente la situación de ingresos. Son derechos humanos que el Estado está obligado a garantizar. ¿Qué relaciones significativas pueden establecerse entre los enfoques de género y derechos humanos y las teorías feministas contemporáneas? Pero me lo contestás después del corte, por favor. Por favor. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Laura, antes del corte te preguntaba qué relaciones significativas podían establecerse entre los enfoques de género y derechos humanos y las teorías feministas contemporáneas. Bueno, el feminismo que siempre genera situaciones ahí de conflicto, ¿no? Siempre las feministas, estas feministas, siempre ha habido como ciertos estereotipos, que es un concepto que también trabajamos muy fuertemente. Han generado un aporte extraordinario a lo largo de la historia de la humanidad. Mira, si vos mirás la Revolución Francesa, banderas vinculadas a la libertad, igualdad y fraternidad. Esos derechos ciudadanos que se alcanzan en la Revolución Francesa fueron solamente para varones y no para todos los varones, aquellos varones que estaban en un estatus en los cuales pueden acceder, los rústicos, los esclavos quedan por fuera de esos estatus y las mujeres. Y hay un aporte... lo de los rústicos. Claro, exactamente, quedan por fuera, y esto viene de la polis griega en arrastre. Y si seguimos con los derechos políticos, también fueron primero los varones y muchos años después las mujeres luchando, la lucha de las sufragistas a nivel internacional, aquí las sindicalistas peleando fuertemente por los derechos políticos de las mujeres, y lo mismo pasa con la ciudadanía social o los derechos sociales. Ahora, en la Revolución Francesa hubo una extraordinaria teórica feminista, yo como soy cordobesa no hablo bien francés, es que fue Olympia de Gouges, que ella escribió el mejor tratado feminista de teoría política de la historia, que es la Vindicación de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. ¿Y cuál fue el premio que tuvo por esto? Ser guillotinada. La guillotinaron sin ningún tipo de consideración. Entonces, los aportes han sido extraordinarios. Y ese todavía es un libro de consulta escrito en 1790 sobre esta vindicación de derechos y de lo que tenía que ser un decálogo de derechos de ciudadanía. Contemporáneamente, y este nuevo siglo empieza con lo que es la Declaración del Milenio, y que fueron, vos me preguntabas en su momento por la Agenda 2030, que es la agenda actual de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, previo estuvieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ahí los 189 estados del mundo se comprometieron a una declaración de empezar este nuevo siglo con erradicar la pobreza, sobre todo pensando en África. Como bien sabemos, América Latina no es el continente más pobre, pero sí el más desigual de la Tierra. La brecha entre los que más tienen y los que menos tienen es la más grande. Esa brecha se mide, y son las formas en las cuales construimos evidencia empírica, por la desigualdad de ingresos monetarios. Nunca se mide por la desigual distribución sexual del trabajo. Y ahí donde las mujeres tenemos toda la responsabilidad del trabajo del hogar. Entonces, en esa agenda, parte del desembarco es decir, bueno, necesitamos tener
el sistema de derechos humanos, los pactos y tratados internacionales no han tenido un impacto en las políticas públicas de los estados. Eso hay diagnósticos previos, sobre todo hay la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos lleva este diagnóstico y dice, bueno, necesitamos aplicar una metodología para que los estados fundamenten sus políticas públicas. Y cuando hablo de políticas públicas siempre pensamos en el Ejecutivo. Pero también es el legislativo y también interpela al Poder Judicial. Esto que jueces y juezas dicen, nosotros hablamos por nuestras sentencias. Bueno, esas sentencias tienen que tener fundamentos en los pactos y tratados internacionales y en la Constitución Nacional. Entonces, el enfoque de derecho es una metodología, y ahí la relación que vos me preguntás, que toma del feminismo el concepto de enfoque, ese prisma maravilloso que desarrolla. Porque, ¿qué dijo el feminismo históricamente? Si no atravesamos la sociedad, si no logramos que se comprenda esta estructura desigual, no vamos a transformar la sociedad. Y lo que queremos no es más mujeres por sí mismas, y también queremos más mujeres que estén en todos lugares, pero estas mujeres claramente con un proceso de transformación de los cuales puedan hacer ejercicio de sus derechos. De la misma manera, el enfoque de derechos toma ese concepto del feminismo y dice, se requiere que toda la estatalidad pública esté fundamentada en estos conceptos de derechos humanos. Entonces, que atraviese toda la lógica. Por lo tanto, la relación es indiscutible. Entonces, generalmente hablamos de enfoque de género y de derechos, pero en todo caso es un único enfoque que debería responder a esta necesidad y este compromiso ineludible que tienen los estados, que tenemos las personas en el respeto integral de los derechos de cada una y de cada uno. Si bien lo abordaste, me gustaría profundizar. Y digo que haciendo foco en la perspectiva de género, ¿en qué estadio se encuentra América Latina en materia de derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, América Latina es compleja la respuesta en el sentido de que estamos, por un lado, hemos avanzado mucho. La primer década de este siglo se dieron a la mano varios fenómenos. Hubo una suerte de un boom de derechos, hubo coaliciones políticas mucho más progresistas que las que tenemos en esta segunda década de este siglo, ya finalizando, ya estamos muy cercanos al 2020, pero la primera década fue una década en la cual fuertemente las coaliciones gobernantes adoptaron el enfoque de derechos, que fue una adopción muy retórica, muy discursiva, muy narrativa, pero sí se comprometieron y hay indicadores que han sido muy interesantes. Países como Ecuador... Se comprometieron. Se comprometieron, exactamente. Y países como, por ejemplo, el caso de Ecuador y de Bolivia, que además hicieron procesos de reforma constitucionales para generar, que son las reformas que llamamos de tercera generación, generar estados efectivamente interculturales. Por ejemplo, Ecuador en su constitución reconoció los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. Hoy estamos hablando del cambio climático. Bueno, este país claramente dejó una fijación constitucional muy fuerte sobre esa línea. Y eso aumentó también ciertos, por ejemplo, en términos que se hicieron avances importantes en algunos países sobre la formalización en el empleo. Esto que significa que las personas no estén sin la protección de un contrato de trabajo y los aportes a la seguridad social. Se avanzó muchísimo y esto de las agendas globales son importantes. Los ODM y hoy los ODS ponen estímulos muy fuertes y estímulos de cumplimiento muy fuertes a los estados para que, por ejemplo, mortalidad materna, mortalidad infantil hagan esfuerzos sostenidos en esa línea. En eso podemos decir que hay avances desparejos en los países de la región. En el caso de Argentina también desparejos porque este es un estado federal que siempre nos olvidamos. Entonces, cuando miramos el mapa de las provincias, tenemos un primer problema que hay muy poca información disponible. Todavía nos falta fortalecer los sistemas estadísticos y el sistema estadístico nacional en Argentina. Pero cuando miramos, vemos esfuerzos que se han avanzado. El núcleo crítico sigue siendo el empleo. Y ese empleo, si lo miramos, es un núcleo crítico en general cuando vemos la tasa de desocupación, pero a su vez, si lo analizamos desde una perspectiva de género, las mujeres siempre estamos por lo menos 2 o 3 puntos más desempleadas que los varones. Pero eso es lo que capta desempleo. A su vez, también estamos más subocupadas. ¿Qué quiere decir? Trabajamos menos horas de las que demandamos. Sí, trabajamos muchísimas más horas en tareas de cuidado no remuneradas. Hablas del empleo y digo que en el campo productivo el trabajo es visible, pero esa es solo una parte. ¿Cuál es la que no se ve y cuál la que no se quiere ver y por qué? Claro, esa es la del cuidado, que es trabajo. Cuando una mujer está en su casa, que es ama de casa solamente, se pasó toda la tarde planchando, una tarea que no sé si vos hacés, yo trato de no hacerla porque me parece horrible, no me gusta, la hago mal. Es una tarea muy, muy pesada, son muchas horas, parada, situación, pero mientras ella estaba planchando, prendió la televisión. Y si uno le pregunta, ¿qué hiciste toda la tarde? Yo voy a decir, nada. Estuve viendo la televisión, porque ni siquiera ella valoriza que trabajó 5 horas en un trabajo que si lo tomaba en términos de mercado, iba a la tintorería a buscar las camisas planchadas de su esposo, que generalmente estaba planchando probablemente esas camisas, le salían muy costosas.
todo ese ámbito no solamente es trabajo, y es un trabajo enorme, dedicado, cara a cara, que implica afectividades, que implica recursos, que hacen generalmente las mujeres en el ámbito de su hogar, sino que además es un trabajo que produce valor económico. Y eso ha sido extraordinario el aporte que nos hacen las economistas feministas. ¿Por qué? Porque eso contribuye al Producto Bruto de un país. Y eso es sumamente importante. Argentina no tiene esa cuenta hecha. Sí tiene algunos datos en relación a la cantidad de horas que destinan por días. Y en todos los datos que tenemos, las mujeres destinamos el doble de tiempo al trabajo de cuidado. Cuando vemos los países, por ejemplo, el caso de México, que está contabilizado, cuánto produce todo ese trabajo que se hace en el hogar de manera no remunerada, eso que se dicen, y que en los últimos años hay campañas para decir, ojo, no te confundas, eso no es amor, eso es trabajo, todo esto que se hace en este ámbito. El caso de México, por ejemplo, el trabajo de cuidado no remunerado aporta en un 21%, casi 22% del producto. ¿Qué quiere decir eso? Muchísimo en términos de aporte. Pensemos que los estados destinan en salud y educación entre un 5 o 7 puntos del producto. Correcto. Por lo tanto, la contribución es muy fuerte. Pero además hay otro trabajo que también generalmente está en el ámbito de las mujeres, además del trabajo productivo, el trabajo de cuidado, tenemos el trabajo voluntario, que es el tiempo propio dedicado a tareas sociales que no y que no está dado directamente, también es no remunerado, pero tampoco está dedicado a miembros de nuestra familia, que es el extraordinario trabajo comunitario, que es central por una pérdida de calidad de los servicios estatales, el sistema educativo, el sistema de salud tienen enormes déficits en Argentina, es el trabajo político cuando no es remunerado, el trabajo religioso, el trabajo de acompañamiento que se hace, y ese también está en cara de mujeres, en el cuerpo de las mujeres, esto enfrentan fuertemente, y tampoco está reconocido y mucho menos remunerado. ¿Cuáles son los países que tienen sistemas nacionales de cuidado y qué resultados arrojan esas experiencias? Bueno, a nivel de la región esta fue una solución. El primero que lo inicia es Uruguay, nuestro vecino chiquitito con 3 millones de destinatarios, que hace un proceso muy interesante porque primero, ¿qué hace Uruguay? Hubo un consenso previo a nivel regional, porque esto es interesante también conocer los ámbitos políticos de discusión. Todo es mejor si uno tiene un consenso. Siempre si nos ponemos de acuerdo en un debate, todo avanza mucho más. Entonces hay un órgano regional que es para América Latina y el Caribe, que es la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, que la Secretaría Ejecutiva la tiene la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL de Naciones Unidas, que en el año que se reúne hace 40 años, cada 3 años sistemáticamente van las encargadas de las áreas de género de cada uno de los países, la sociedad civil, es decir, los movimientos organizados de mujeres o de luchas por derechos de las mujeres y disidencias sexuales, y los organismos especializados de Naciones Unidas. Hubo un primer consenso que se dio en el año 2007 en la ciudad de Quito, que fue la sede de esta conferencia, donde hubo un reconocimiento que el cuidado es un derecho humano, es el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Eso generó la firma de un documento final que se hacen en todas estas conferencias son extraordinarias porque involucran debates, posiciones y luego un acuerdo firme, que es un acuerdo que la sociedad civil después luego puede pedirle al Estado que recordarle que acordó en ese consenso cierta línea de acción. Entonces Uruguay, que firma ese consenso, reconoce el cuidado como un derecho y dice, si es un derecho tengo obligaciones estatales, porque esa es la obligación del Estado, garantizar la protección y también la satisfacción de derechos. Entonces empieza en una propuesta y un proyecto que lo lleva adelante no el área de género de Uruguay, sino que adhiere el área de género, pero lo lidera el Ministerio de Desarrollo Social que se crea durante la gestión de José Mujica, la presidencia de Mujica. Allí empiezan haciendo debates ciudadanos para priorizar áreas de cuidados de niños, niñas y adolescentes, de personas mayores, los temas que hablamos, de personas con discapacidad y personas con enfermedades de larga data. Y dice, bueno, la mejor forma de resolver esta problemática del cuidado es organizar todo lo que ya tenemos disperso. Entonces hacen una conjunción de distintas áreas del Estado, lo que es Uruguay, el Sistema de Seguridad Social está a cargo del Banco de Previsión Social, y organizan todas las prestaciones para estas áreas. Y ha sido extraordinario el trabajo que se está haciendo desde allí, porque empezaron con procesos tanto de capacitación de cuidadores domiciliarios, de incorporar cuidado remunerado dentro de estas prestaciones, de incorporar organizaciones de la sociedad civil, y hoy es un modelo que muchos países han replicado. Por ejemplo, Costa Rica tiene el Sistema Nacional del Cuido. Aquí se está discutiendo a niveles de proyectos de ley generar un sistema federal de cuidados y demás. La precaución que hay que tener en esto son dos tipos. En el caso de Uruguay, que ha sido extraordinario y que, insisto, es un modelo,
Parte de las críticas que se hace al sistema es la maternalización de las tareas de cuidado. Todas las que ha captado el sistema de cuidado son básicamente mujeres. Entonces, las formaciones o las capacitaciones de cuidadores domiciliarios son mayoritariamente mujeres. Ahí hay que sumar activamente a los varones. Es como cuando un programa alimentario solamente enseña a las mujeres a cocinar bien. No hay que enseñar a las mujeres a cocinar bien, si cocinan extraordinariamente. Hay que enseñarle a los varones que se comprometan y ponerlos como sujetos activos en esta línea. Y la advertencia también para los proyectos de ley que se lleven adelante en Argentina es que no cualquier cosa es sistema, más allá que los denominemos como sistema. Argentina es un país federal y aquí hay que acordar también reglas muy claras en relación a poder organizar prestaciones existentes, obligaciones estatales o incumplidas. Y ahí, por ejemplo, si miramos el sistema educativo, todo lo que es educación de primera infancia, desde que el niño o la madre se reintegra, y hablamos la madre porque es la que tiene una licencia un poco más ampliada por nacimiento de los hijos. ¿Dónde queda? Hay una obligatoriedad por la ley de contrato de trabajo que nunca se reglamentó, el artículo 178, en la cual el empleador tiene por más de 50 trabajadoras mujeres la obligatoriedad de tener lo que antes llamábamos guarderías, hoy se trata de buscar un espacio de cuidado. Ese espacio de cuidado generalmente el empleador no lo provee. El Estado es muy baja la provisión de educación para primera infancia. Entonces queda en situación de que puedan los hogares asumirlos económicamente o contratar a una persona o tengan redes de cuidado o lo que termina sucediendo muchas veces es que la mujer se desvincula del ámbito de trabajo porque además también está el precepto social, que es el que hay que cambiar, de que las mujeres, los niños no están mejor si se quedan con las madres. Pueden quedarse muy bien con los padres también. Además del impacto que tiene para los hogares que niños, niñas, adolescentes, ellos y ellas sean los beneficiarios de las AUH y sus madres las receptoras, ¿se verifica en el trabajo laboral alguna consecuencia de estas madres? Bueno, consecuencia negativa, ¿no? Sí. A ver. La asignación universal por hijo que surge en el año 2009 por un decreto presidencial tuvo un impacto y tiene un impacto importantísimo. Quienes veníamos hacía muchos años trabajando sobre ingreso ciudadano, la verdad que hubo una aceptación social muy interesante sobre una responsabilidad. En ese decreto de creación se asume que hay informalidad laboral y por lo tanto son los niños y las niñas y los adolescentes los titulares de esa transferencia. Y originariamente era para quien la solicitase, varón o mujer. Luego la ANSES, que es la Administración Nacional de Seguridad Social del Estado, que lleva y ejecuta la aplicación de la AUH, planteó que iban a priorizar la transferencia en las madres. Y ahí ya no son las mujeres, son las madres, ¿no? Ya pasamos a un cambio sí. Que no es menor, que las consideramos solamente en su condición de madres, porque eran mejor asignadoras de los recursos y que podían hacer un mejor uso de este recurso. Con lo cual, la mujer, que no es la titular, es la perceptora por sus hijos y que va a cobrar por cada hijo hasta 5 hijos. El sexto hijo no entra dentro de la percepción. Y si tiene más de 7 hijos, entra en otro programa que es histórico, que tiene muchos años, que es el programa de las pensiones no contributivas de madre de más de 7 hijos. En el caso que sea perceptora de AUH, pongamos que tiene 5 hijos, y de nuevo hay que decir que las mujeres no tienen hijos para cobrar planes, muy por el contrario, si pudieran tener menos hijos y están acá y pueden ingresar al programa de salud sexual y reproductiva, lo que tenemos probado claramente es que van a ser muy consecuentes con su cuidado en términos de prevenir embarazos no deseados. En el caso que tenga 5 hijos y que sea perceptora de la asignación universal por hijo, lo que esa percepción que recibe debe... tiene una corresponsabilidad y esa corresponsabilidad es que tiene que regularmente presentar certificados de educación, es decir, de regularidad educativa de los hijos y de las hijas en el sistema educativo y de acceso a la salud. Pero esa percepción que está establecida no la va a recibir en su monto total, sino que tiene una retención del 20%. Se le retiene el 20% hasta que una vez al año se comprueba que efectivamente presentó todos los certificados y con eso se le puede dar, la condicionalidad la cumplió y con eso se puede acceder a la AUH. Entonces, la condición para ser perceptora de AUH es que no tenga ningún salario, que no tenga ningún otro programa, por lo tanto, estamos asignándolas su responsabilidad total en el cuidado. Y no se ha pensado cuál va a ser la inserción de estas mujeres. No pueden insertarse en el mercado de trabajo. Algunas pueden hacer alguna changa, pero, por ejemplo, para servicio doméstico, el servicio de casas particulares, pueden ser perceptoras de AUH, es decir, estar regularizadas y es lo que deberían hacer sus empleadores y empleadoras, regularizarlas, y pueden ser perceptoras de asignación universal.
pero en el resto de las ocupaciones no pueden porque aquí entran en un conflicto. Entonces, el Ministerio de Trabajo, pero de manera interdisciplinaria, tenemos que pensar fuertemente qué vamos a hacer con estas mujeres que tienen bajos niveles educativos, que les hemos asignado todas las responsabilidades de cuidado, que 18 años en su vida es nada, porque son mujeres muy jóvenes en edades centrales, y cómo se van a insertar luego para tener un ingreso. Entonces, se tienen que pensar programas más integrales donde la inserción tenga que estar. Entonces, el lado negativo de la asignación universal por hijo que podemos decir es, bueno, por un lado, esta rigidización de las condicionalidades. Los sectores más vulnerables, también para ellos es un valor, como es para nosotros la educación y la salud de sus hijos. Entonces, el que sea obligatorio o no, igual envían a sus hijos al colegio. El momento que los hijos tienen desgranamiento educativo es cuando no pueden sostener más. Se pueden generar estímulos, es cierto, pero no tendría que estar atada la percepción a la regularidad. Tampoco pensamos otras vías muy vinculadas con el cuidado, por ejemplo, servicios de transporte. En el conurbano, hay, y sobre todo en el tercer anillo, hay barrios enteros donde no acceden, no hay ningún colectivo, no hay ningún medio de transporte. ¿Cómo cumplen esa condicionalidad teniendo 4 o 5 hijos? Muchas veces no la pueden cumplir, y no por falta de voluntad, no tienen modo de acceder, están inundados, están en una situación compleja. Entonces, esto articula otras lógicas que hoy, a muchos años de legitimar la asignación universal por hijo, que se ha ampliado también en el número de perceptores, hay que repensar las lógicas de qué y pensarnos en esas mujeres, que su condición no es solo de madre, son mujeres en las cuales le tenemos que garantizar una vida respetuosa de sus derechos económicos, sociales y culturales. En 2014, la revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA publicó un artículo de tu autoría titulado, me voy a poner los lentes, La urgencia de los derechos, exigibilidad en el marco de la desigualdad de género. En la tapa de la revista dice lo que vemos en pantalla. He soñado con la idea de una democracia y una sociedad libre en la cual las personas viven juntas, en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal con el cual quiero vivir para verlo hecho realidad. Pero si para ello es necesario, es un ideal por el cual estoy preparado a morir. ¿Y vos con qué soñás, Laura? Uy, con muchas cosas. Qué linda pregunta. Bueno, ahí voy a contar dos anécdotas, si me permitís. Una más personal. Hace muchos años escribí un librito de divulgación general que para quienes hacemos trabajo técnico nos cuesta pensar en cómo compartir nuestros temas, que se llama ¿Cuánto trabajo mujer? Donde hablo de esto que veníamos hablando de las relaciones laborales. Y se lo dedicaba a mis hijas y a mis sobrinos, diciendo que les deseaba que crecieran con mejores relaciones sociales de género. Y la verdad, y me emociono cuando lo pienso, desde el 2015 en adelante, están creciendo con mejores relaciones sociales de género. Es más, mis hijas me lo dicen. Cada una de estas marchas tan interesantes. Yo vengo de un feminismo del siglo XX, tomé el final del siglo XX cuando me formo en el feminismo, donde las marchas eran duras, tremendas, y íbamos a reivindicar, íbamos muchas veces con miedo. Yo soy una hija del final de la dictadura y esto de la transición democrática era también como una fuerza enorme. Y mis hijas van a una fiesta cuando van a una marcha, van con brillos verdes, bailan, y esto creo que parte de mi sueño creo que se ha cumplido. Pueden plantear sus sexualidades de una manera mucho más libre, distinta a las disidencias sexuales, identificarse con algo que costó mucho sufrimiento y mucho dolor. Ese es mi sueño. En el término social, creo que vamos bien encaminados para que este sueño se vaya haciendo realidad. Lo segundo, vos les deseabas a todos más tiempo, y eso creo que es un gran tema central. Todos queremos tener un uso más equitativo del tiempo, y ese es parte de mis sueños, que realmente dejemos de hablar de estas cuestiones y pasemos a hablar de otros marcos donde la igualdad, la equidad no sean ya un problema, sino que sean una ganancia. Que todos aprendamos que esto hemos ganado por una sociedad mejor. No solamente pensando en nuestros hijos, nuestro momento es hoy. Yo quiero vivir hoy en una sociedad más inclusiva. En una sociedad donde no tenga que estar todo el tiempo justificando, diciendo y marcando los límites sobre lo que nos corresponde a cada uno. Entonces, creo que hemos avanzado mucho, y esta es la nota optimista en un contexto que hoy necesitamos mucho optimismo a nivel país. Pero creo que todavía nos falta mucho proceso de concientización, y ahí vamos con el sueño que fue Mandela. Él tuvo mucha paciencia para llegar a este sueño. Y las mujeres y las feministas somos tremendamente pacientes, y así hemos logrado grandes cambios. Laura, un placer escucharte. Espero que hayas estado cómoda. Muy cómoda. Así que muchas gracias, y bueno, me parece muy importante toda la tarea de difusión que están haciendo. A vos también, gracias por acompañarnos.
Te deseo tiempo y buena vida.